Pueden pasar adentro a ver en mi casita. Esta es nuestra sala que tenemos, digamos, acá un mostradorcito. Tenemos también unas mochilitas. Y tenemos acá un dormitorio. Tenemos ahí, tenemos su cama de una niña que está en el colegio. Tiene aquí todos sus útiles que utiliza, digamos. Este dormitorio es, digamos, de nosotros, que es la pareja. Ahí tiene, digamos, la ropa, digamos, de lo que es del varón. Y tanto la ropa lo que es de la esposa. Este es nuestro comedor. Tenemos acá la cocina. Esta es la cocina. Vivimos ordenadamente con todos nuestros hijos, con toda la familia. Y así debe ser, no solo mi persona, sino toda esta comunidad. Ahora me siento alegre, contenta, porque tengo mi cocina mejorada. Más antes cocinábamos, como dicen ahí, en piedritas. Antes vivíamos, poco, como dicen, así, con, en nuestra cocina, ahí, con los cuisitos. En veces a mis hijitos no teníamos ni una mesita. Lo poníamos así en el suelito, sientes hijitos en un rededor. Se sentaban ellos, le dábamos su platito. En vez le quitaba los cuis, caían enfermos, se morían. Acá en nuestra comunidad desarrollamos la propuesta metodología que es el CATE, que consiste en conocer, en el analizar y en el transformar y en el evaluar. Me siento satisfecha, bastante contenta por tener estos niños acá en mi aula. Cuando no teníamos el reservorio, pues solamente trabajábamos, hacíamos nuestras chacras para sembrar nuestros cultivos una sola vez al año. La gente se iba mayormente a la costa, ¿no?, al trabajo del arroz. Y acá se quedaba libre casi, las casas de los dueños se quedaban abandonadas. Pero ahora es muy distinto ya, tenemos ya nuestro riego, entonces ya nos ocupamos en estar regando nuestros pastos, nuestras chacras. Bendición de Dios ahorita, sí estamos logrando. A veces cuando se puede, tres cosechas al año hacemos la cosecha de las hortalizas, de nuestra papa. Estamos felices de la vida hoy con nuestros riegos. Hoy poca gente se va, porque hay el que menos tiene su riego y de ahí ya trabajan, se mantienen y ya no tantos carecen ya. Cuidamos el medio ambiente por intermedio de los árboles, la lluvia cae, ¿no? Si no hay árboles, no hay reforestación, entonces las lluvias se van a alejar y ya no vamos a tener... Como se dice, en la sequía no vamos a tener agua. Tenemos instalados nuestros viveros forestales. Tenemos tres viveros. En un vivero tenemos más de 20.000 plantas, en la cual casi están ya para sacar al campo definitivo para reforestar nuestras áreas. De una gran ayuda porque nos ayudan a detectar las enfermedades que antes no podíamos detectarlos a simple vista, ¿no? Como usted está viendo, la distancia que tenemos por la zona es difícil que accedan todos al hospital de apoyo. Por eso es que se le brinda esa facilidad de que nosotros vayamos a la misma población para poder atenderla, ¿no? Estoy contenta porque está saliendo, no le dejo.